¿Qué tal? Iniciamos Es Noticia Mundo, nuestro resumen con las principales noticias generadas más allá de las fronteras centroamericanas. Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a nuestro viaje por el mundo a través de la información. A pesar de que no se concretara ningún acuerdo, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró lo que denomina como avances en las conversaciones en Noruega. Por su parte, dirigentes opositores afirman en que estarán en todos los escenarios impulsando una salida pacífica al conflicto político en ese país. Culminó sin un acuerdo el encuentro en Oslo auspiciado por el gobierno de Noruega entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la oposición. A este respecto, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, señaló que la oposición continuará en la búsqueda de una salida democrática que permita que los ciudadanos se expresen libremente. Lo primero es entender que Oslo o Noruega no es la única opción. Es una de las tantas opciones que siempre hemos hablado de la unidad democrática. Lo ha hecho en el Oslo, lo ha hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto, lo está haciendo en la OEA, lo está haciendo en todos los foros internacionales y lo está haciendo a través de los mecanismos de presión interna. En ese mismo contexto, la legisladora Manuela Bolívar, correligionaria del presidente interino Juan Guaidó en Voluntad Popular, expresó que se va a hacer todo lo humanamente posible para que esta crisis termine. En ese sentido, en Oslo se presentó la misma carta que estamos presentando aquí en los medios, que ¿cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esto no es un tema de conflicto entre dos partes, esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, catalogó como exitoso el encuentro en Noruega, aunque pidió prudencia en el manejo de la información. Tenemos un solo camino, la paz. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así. Y yo hablo con la verdad, y estoy orgulloso de que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Mientras tanto y tras años de silencio, el Banco Central de Venezuela reconoció el crítico estado de la economía de la nación suramericana, publicando un informe en el que mostró una importante caída del Producto Interno Bruto del país y una inflación de más de 130.000% tan solo durante el año anterior. Luego de un silencio estadístico de más de 3 años, el Banco Central de Venezuela, principal organismo financiero de la nación, reconoció la crisis de la economía que atraviesa el país al revelar que el Producto Interno Bruto se redujo a la mitad desde el 2013, año en que se inició la gestión de Nicolás Maduro. Aunque en varios aspectos de cifras coinciden con los datos mostrados por la Comisión de Finanzas del Parlamento, el índice inflacionario se mostró muy por debajo de las estimaciones, tal como lo informó a La Voz de América el economista Iván López. En algunas coinciden, en muchas hay diferencias muy grandes. El Fondo Monetario Internacional estableció un cálculo para este año de 10.000.000%. Y el gobierno ni siquiera pues, se le acerca a esa cifra. El especialista considera que el gobierno dio a conocer las cifras porque tiene un problema severo de flujo de caja. Ahora se ha visto que en la necesidad de publicar, porque si no van a tener algunas consecuencias en el manejo de las finanzas gubernamentales. Entre tanto, desde el Parlamento venezolano, el legislador Rafael Veloz percibió como positiva la divulgación de las cifras por parte del Banco Central. Saludamos cualquier avance que pueda tener este sistema en el entendido que siempre vamos a estar bajo la lupa de los especialistas y de las comisiones de la Asamblea Nacional. En ese contexto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que a pesar de lo que llaman la guerra económica, la meta de Venezuela es diversificar su economía y su producción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos abordó el impacto de la masiva migración de venezolanos en América Latina, con el objetivo de atender la crisis que afecta a los países de la región. Gustavo Tarre, representante diplomático de Venezuela ante la OEA, aseguró que el éxodo de los venezolanos se debe al precario sistema de salud que existe en la actualidad. El delegado de Colombia comparó la migración venezolana con la que dejó la guerra en Siria y además reiteró que su país es el que recibe al mayor número de venezolanos y que el último año la migración aumentó un 30%.
alertó que su país no cuenta con los recursos suficientes para atender a los más de 1.300.000 venezolanos que se encuentran en ese territorio. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró que en Venezuela se presenta un verdadero colapso de la salud y ese problema afecta a los países de la región, ya que muchos de los que emigran lo hacen con enfermedades epidemiológicas difíciles de atender y que anteriormente habían sido erradicadas, como la malaria y el sarampión. Tras la renuncia y declaraciones del fiscal especial Robert Mueller, el presidente Trump dio por cerrado el caso de la colusión rusa en las elecciones estadounidenses. Pero el Congreso no está dispuesto a dar por terminado el asunto. Hacemos una escala en nuestro viaje y continuaremos con este tema. Robert Mueller, el fiscal especial a cargo de la investigación de la colusión rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, renunció el miércoles al Departamento de Justicia. Pero el tema no acaba. Con esta información continuamos, es Noticia Mundo. El fiscal especial al frente de la investigación de la trama rusa, Robert Mueller, dijo que imputar al presidente no era una opción porque sería una acción inconstitucional. Veamos el reporte. El fiscal especial al frente de la investigación sobre la trama rusa abandona el Departamento de Justicia. Lo anunció en su primera comparecencia pública en más de 2 años, en la que dio por cerrado el caso, pero no sin antes despertar nuevas dudas sobre la inocencia del presidente Donald Trump. Si hubiéramos tenido certeza de que el presidente claramente no había cometido un delito, lo hubiéramos dicho. Reitera así que no exonera a Trump de un presunto delito de obstruir la investigación, algo que ya expresó en su informe final, pero en esta ocasión añadió: un presidente no puede ser acusado de un delito federal mientras está en el cargo, es inconstitucional. La oficina del fiscal especial forma parte del Departamento de Justicia y, según el reglamento, está obligada a seguir las políticas del departamento, por lo tanto, imputar al presidente no era una opción que pudiéramos considerar. Mueller deja así en manos del Congreso la continuación de la pesquisa. De hecho, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerry Nadler, ya ha dicho que asume la responsabilidad de investigar al presidente, señalando que nadie está por encima de la ley. Trump, por su parte, dijo a través de Twitter que da el caso por cerrado porque no hay pruebas suficientes para acusarlo de nada. Es la primera vez que el mandatario se refiere a una falta de pruebas y no a una exoneración por parte del fiscal especial. Por lo tanto, el Russiagate llega a su fin en el Departamento de Justicia, pero todo apunta a que seguirá en el Congreso, donde los demócratas buscan esclarecer si realmente el presidente obstruyó la investigación, un delito que podría abrir la puerta al impeachment. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. En respuesta a las declaraciones del fiscal especial, el presidente Trump dijo que Mueller iba contra él, después de que despertara dudas sobre la inocencia del mandatario ante un presunto delito de obstrucción a la justicia. El fiscal especial al frente del Russiagate levantara nuevas dudas sobre la inocencia del presidente. Si hubiéramos tenido certeza de que el presidente claramente no había cometido un delito, lo hubiéramos dicho. Donald Trump respondió a Robert Mueller: creo que Mueller es de los de Trump jamás, no le gusta Trump. Y aunque el fiscal especial ya diera por zanjada la investigación de la trama rusa, fue el mismo mandatario quien volvió a mencionar a Rusia. No tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ganar las elecciones, dijo Trump en este tuit, en el que parece reconocer que el Kremlin influyó en su victoria en 2016. La prensa no tardó en preguntarle sobre este mensaje, a lo que el presidente contestó: Rusia no me ayudó a ser elegido. ¿Saben quién hizo que saliera elegido? Lo saben, yo mismo lo hice. Esto no es más que una cacería de brujas. Y lanzó acusaciones directas. Fue una cacería de brujas de los medios y de los demócratas, sus socios. La trama rusa sigue ahora en el Congreso, donde los demócratas con la mayoría en la Cámara de Representantes están emitiendo citaciones para esclarecer si Trump intentó obstruir la investigación. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El presidente Donald Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe discutieron una serie de tópicos que incluyeron desde temas comerciales hasta las tensiones con Corea del Norte e Irán. Además, el mandatario estadounidense no descartó incluso la mediación de Japón en medio de estas tensiones. El presidente Donald Trump tendió puentes con el primer ministro japonés y se mostró dispuesto a que Tokio pueda mediar en la cada vez más aguda tensión con Irán.
Es bien conocido que el primer ministro y Japón tienen una muy buena relación con Irán, así que veremos qué pasa. El primer ministro ya me ha hablado sobre eso y creo que a Irán le gustaría dialogar, y si a ellos les gustaría hablar, a nosotros también, así que veremos qué pasa. Estas declaraciones las realizó después de reunirse con el recién coronado emperador Naruhito, durante una ceremonia en el Palacio Imperial. Estados Unidos y Japón buscan seguir adelante con las negociaciones de un nuevo tratado comercial, y algo de eso adelantó el mandatario durante una rueda de prensa conjunta. Nuestro objetivo es reducir nuestro déficit con Japón, eliminar las barreras de intercambio comercial y de cualquier tipo para que las exportaciones de Estados Unidos realmente tengan una base justa y muy profunda. Abe se mostró receptivo a lo que denominó el progreso constante de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular con respecto a los sectores de energía, digital e infraestructura. Desde que el presidente Trump llegó al cargo, las compañías japonesas decidieron realizar nuevas inversiones por un monto de 24 mil millones de dólares con Estados Unidos, creando así 45 mil nuevos empleos. En una cena de gala con el emperador japonés, Trump enfatizó que Estados Unidos y Japón entraron en una nueva etapa de su relación bilateral. El mandatario estadounidense es el primer jefe de Estado que se reúne con el emperador Naruhito. Jorge Agobián, Voz de América. El FBI señaló que en Estados Unidos se reporta un niño perdido cada segundo. Durante esta semana se realizó una campaña de concientización sobre el problema, así como el riesgo de tráfico de infantes que llegan sin compañía a la frontera y terminan en redes de prostitución. El mensaje de no perder de vista a los niños y jóvenes se reafirma esta semana en Estados Unidos durante la Semana de Prevención de Niños Perdidos. De acuerdo al FBI, más de 424 mil niños se reportaron perdidos en 2018, es decir, un reporte cada 40 segundos. Y la mayoría de estos niños caen en las redes de estas personas que los utilizan para hacer prostitución, para abuso sexual y este tipo de vida. Y el problema es más agudo, de acuerdo a esta experta, cuando menores de edad sin compañía quedan en situación de ser presa de los conocidos coyotes. La búsqueda del sueño americano se puede convertir en una pesadilla. Porque estos proxenetas, los mismos coyotes que los traen a este país, se los venden a los proxenetas, que entonces después los tienen esclavizados y los utilizan para venderlos sexualmente. Quienes han atravesado por una situación como esta sienten que el tiempo se ha detenido mientras esperan conocer el paradero de su ser querido. Así lo confirmaron Carlos Aguilar y Eduardo Moreno, ambos inmigrantes, residentes de Florida y convertidos en activistas contra este problema que afecta a familias y comunidades. Se dice que por estadísticas que en las 72 horas se decide si se encuentra vivo o muerto. Es algo que uno pensaría, no, soy en un país de primer mundo, no me pasaría, no sucede esto, este tipo de flagelos, todo está controlado. Pero es mentira, eso es algo que no se puede controlar. Aguilar perdió a su hijo hace 7 años, cuyo paradero fue desconocido durante 28 días. Moreno aún tiene esperanzas de recuperar con vida a su hermana y su sobrina desaparecidas desde hace 3 años. José Pernalete, Voz de América, Miami. A tan solo días del inicio de la temporada de huracanes 2019-2020, en Estados Unidos ya iniciaron los preparativos para alertar a sus ciudadanos. Desde Miami, autoridades y rescatistas insisten en las recomendaciones acerca de cómo disminuir los daños durante estas tormentas. El paso del huracán Irma dejó considerables daños en zonas urbanas de Miami. De hecho, fue una de las tormentas más costosas que han azotado a Estados Unidos. Las autoridades de esta ciudad han puesto en marcha un plan de preparación de contingencia y actualización de protocolos para evitar desastres a partir de revisiones de emergencias en huracanes de 2017. Algunas grúas fallaron durante el último huracán y causaron un peligro para los residentes de los edificios alrededor. Así que si uno vive al lado de un sitio de construcción con una grúa, yo estaría planificando ya, planeando evacuarse. Otro de los problemas diagnosticados es la falta de servicio telefónico por ausencia de energía eléctrica.
Esto impide que los residentes permanezcan comunicados. A partir de esta carencia surge otra recomendación. En comprar las baterías adicionales, cargarlos en anticipación de la tormenta para que ellos puedan tener electricidad. Los rescatistas advierten que así la tormenta no sea de elevada intensidad puede causar daños severos. De hecho, recuerdan experiencias ocurridas recientemente en Estados Unidos. El Florence, cuando vino a los Estados Unidos, a dos o tres días anterior, era una categoría 4 en el océano, pero cuando llegó a los Estados Unidos, nada más que era una categoría 1 y causó más de 23 billones de dólares de daño. La temporada de huracanes comienza oficialmente el próximo 1 de junio y afecta también el área del Caribe. José Perralete, Voz de América, Miami. Es momento de un breve corte, luego del cual hablaremos de la salida de la primera ministra británica Theresa May y los posibles sucesores al puesto que abandona. Aún no se sabe cómo abandonará el Reino Unido a la Unión Europea. Incluso existe la posibilidad de que esto no suceda el 29 de octubre como está programado. Cruzamos el Atlántico en Es Noticia Mundo. La primera ministra británica, Theresa May, anunció su dimisión tras el fracaso en lograr un acuerdo para el Brexit y ya inició la carrera por llenar la vacante de la líder política. Su partida será efectiva el próximo 7 de junio, cuando renuncie como líder del Partido Conservador. Así que hoy estoy anunciando que voy a renunciar como líder del Partido Conservador y Unionista el viernes 7 de junio para que se pueda elegir un sucesor. La agitación política británica debido a la Brexit marcó el comienzo del gobierno de la primera ministra Theresa May y ahora provocó su caída. La premier anunció con lágrimas la fecha de su partida. Pero con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. May intentó 3 veces obtener apoyo parlamentario para su acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido y en todas ellas fue derrotada por márgenes devastadores. Su última táctica fue hacer un último esfuerzo sin éxito para devolver el acuerdo al Parlamento para una votación final. También fracasaron una propuesta de votación para realizar un segundo referéndum Brexit y una para acuerdos comerciales más estrechos con la UE después de la salida de su país. La extrema oposición llevó a su decisión que Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, felicitó. Claramente no puede obtener una mayoría en el Parlamento. Claramente ha perdido la confianza de sus propios parlamentarios. Y en todas las discusiones que ha tenido con sus parlamentarios, todos le han dicho una cosa, que no apoyan su estrategia. Se supone que Gran Bretaña saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre de este año, pero con el cambiante panorama político todavía no se sabe cuándo, cómo e incluso si ocurrirá la Brexit. Muchos creen que el próximo primer ministro estará menos dispuesto a intentar un acto de equilibrio, pues es muy probable que sea firmemente pro-Brexit. Eso podría profundizar la ruptura y podría adelantar una elección general. Creo que la historia será un poco más amable con ella en el futuro, en el sentido de que se habrá visto que ha hecho todo lo posible en circunstancias casi imposibles. May prometió irse hace meses una vez que se hubiera aprobado su acuerdo de Brexit. La fecha de salida diferida de May significa que aún estará en el cargo, aunque quizás solo de nombre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realice una polémica visita de Estado al Reino Unido a principios de junio. Jacopo Luzzi, Voz de América. Dejamos Europa y volvemos a nuestro continente en nuestro resumen semanal con las principales noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos consideró lamentable la decisión de la Corte Suprema de Colombia de dejar en libertad a uno de los exjefes de la disuelta guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, requerido por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de narcotráfico. En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que respetan la decisión del tribunal, pero les parece lamentable. Ceusis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, fue implicado en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a territorio estadounidense después de la firma del histórico acuerdo de paz a fines de noviembre de 2016. El excomandante guerrillero, que siempre ha proclamado su inocencia, fue excarcelado este jueves luego de que la Corte Suprema de Justicia colombiana ordenara el miércoles su libertad inmediata al reconocerle fueros como congresista por el partido que surgió del Pacto de Paz.
La Corte Constitucional de Colombia cerró definitivamente la puerta a las reformas planteadas por el presidente Iván Duque al pacto de paz firmado en 2016 con la exguerrilla de las FARC. Por 7 votos a favor y 1 en contra, el tribunal ordenó al mandatario que proceda a dar sanción y a promulgar sin objeciones la ley que sustenta el sistema de justicia pactado con los rebeldes y que es la columna vertebral del acuerdo, según una decisión leída a la prensa por la magistrada Gloria Ortiz. Llegamos al final de nuestro programa. Estas fueron las principales noticias internacionales. Nos vemos el próximo fin de semana. Soy Alejandro Ramírez. Hasta entonces.